entro a la fundición prácticamente, digo que entro a mi casa. Me paso 8 horas aquí, 8 o algunas veces más, cuando hay alguna necesidad de producción. Incluso nos hemos pasado incluso 48 horas sin salir de aquí, en algunas ocasiones con roturas de zafra y eso. Y eso, yo digo que la casa nuestra, cuando entramos por la puerta de la fábrica, es esta, porque prácticamente el otro tiempo en la casa es insignificante. Nos hacemos quehaceres de la casa y después nos acostamos a dormir, y ese tiempo de dormir no cuenta, ese tiempo muerto, como decimos nosotros, y bueno, comenzamos otra vez por la mañana a trabajar. Quiere decir que es más esta la casa de nosotros que la propia casa. Bueno, la fundición ha sido prácticamente la vida. Aquí llevo, como le dije, 22 años de trabajo ya, dentro de toda el área. Porque actualmente, bueno, soy secretario del sindicato y atiendo lo que es el taller de fundición y el taller de maquinado ligero, fundición ligera y maquinado ligero. Y eso me ha dado posibilidad, ¿no?, de que yo me vincule más con las dos cosas, con tanto con fundición como con maquinado. Bueno, yo comienzo a trabajar como tornero a partir de que termino la escuela, me hago obrero calificado en mecánico de taller y comienzo en finalé en el año 80, en agosto del 80. Yo le digo a mis compañeros que esto es lo que a mí me gusta. Uno cuando decide por un X trabajo, tiene que gustarle. Y además aquí se ve el resultado, como por ejemplo el resultado de esta pieza, que después de pasarme un rato tratando de darle forma, bueno, se ve el resultado final. Bueno, a mí me la pueden traer, como nosotros decimos, por una muestra, si eso es sin ser, llegar a ser autosuficiente, ¿no? Por una muestra o por un plano. Y tenemos la oportunidad que trabajamos todas las máquinas y herramientas y podemos empezar en el torno y podemos terminar en el taladro con la misma pieza. Quiere decir que hacerle todo el proceso de maquinado, incluso hasta el proceso de ensamblaje, y que salga la pieza o el equipo como tal terminado. Es un trabajo peligroso, no solamente de tornería, de todas las máquinas y herramientas, es bastante peligroso, hay que tener mucho cuidado con ellas, y sobre todo si son los tornos grandes, tornos verticales normalmente, que la gente acostumbra a marearse del lado de ellos, al lado de ellos, entonces es peligroso, te puede provocar un accidente fácilmente. En un momento, estando trabajando en finalé, en el Central Antonio Finalé, ya llevaba 2 años de trabajo, estaba precisamente maquinando un tarugo de bronce y por X motivo el tarugo se fue del plato y me pasó por la orilla, y desde aquel momento sentí bastante, bueno, desde aquel momento yo no trabajé más, ese día no trabajé más, del susto que pasé. Bueno, en realidad hemos hecho mucho trabajo, incluso en el trabajo de relación al foro, le hemos dado solución a muchas piezas, incluso piezas que son de importación, y nosotros con la solución que le hemos dado aquí, han salido con piezas como nuevas, y hemos resuelto un gran problema, como por ejemplo la solución que se le dio a las excéntricas del molino de piedra de la fábrica de cemento de Cienfuegos. Eso fue un trabajo muy importante que hicimos y dio resultado. El trabajo de albañil es fundamental para un país como el nuestro, que la gente sea capaz de desarrollar y de inventar para, por supuesto, subsistir. Que el sueño fundamental que me queda, o que yo he aspirado siempre,
es que cada vez que yo haga una pieza, a mí me quede bien hecha, me quede con la tolerancia, con las medidas exactas que me piden. Porque ahí se demuestra que es que uno tiene, no sé, calidad para realizar cualquier trabajo de este tipo, en las máquinas de herramientas. Cuando tú amas lo que tú haces, te sientes pleno. Bueno, yo no sé, quizás un cuento al lado del torno me lo puede hacer alguien, pero en el torno no. Bueno, nosotros en realidad aquí nos ayudamos mutuamente, porque si no hubiera ayuda mutua aquí en el área, no saliera la producción en realidad. Porque nos prestamos las herramientas, porque a veces está escasa, ¿no? Como después del periodo especial se ha escaseado un poco las herramientas de corte, las barrenas, y eso, ese intercambio existe. Incluso decir, tengo problema aquí, ¿qué tú crees que puedo hacer? Y intercambiamos ideas. Aquí en la empresa, con el compañero Gerardo, yo debo llevar aproximadamente 20, 20 y pico. Cuando Gerardo llegó aquí a la empresa, nosotros lo vimos llegar. Incluso en aquel momento era militante de la juventud. Ingresó con nosotros en el comité OJC. Posteriormente pasó al comité del partido. Incluso llegó a ser secretario de dicho comité. Nosotros hemos tenido algún problema con unas bombas que se están trabajando, que son unas bombas de engrane, unas bombas nuevas, unas bombas de bastante precisión. Y el compañero se le ha llevado a la máquina donde él trabaja y ha sabido darle la solución necesaria, porque es un compañero que tiene bastante capacidad para trabajar en su máquina o en cualquier máquina. Un compañero mecánico de taller, que cualquier máquina que se le asigne a trabajar, la responsabilidad de él en cualquiera de las máquinas que sea, es un compañero que sabe asumir dicha responsabilidad que se le asigne. Siempre hay buenos amigos. Incluso, aunque la gente no es eso, amigas también. En el torno no se puede andar con prendas, no se puede tener sortija, cadena. Es muy fácil trabajar con el overol, porque las camisas son propensas, que nos ha pasado a nosotros mismos, enredarse en las manillas del torno, porque esto trabaja y se mueve a una velocidad, con lo rápido, entonces eso puede traer defectos. Incluso se han dado casos que se han enrollado las camisas en los husillos de las máquinas, y esto por supuesto ha dejado a la gente prácticamente desnudo, porque ese va enrollando y no para. En este caso trabajamos con bronce, pero cuando se trabaja con hierro fundido, con acero, esas partículas minúsculas que salen pueden causarte heridas en los ojos, y entonces eso es peligroso. Por eso, por supuesto, hay que, para trabajar siempre hay que usar los medios de protección adecuados, en este caso el espejuelo, que te protege de cualquier viruta que te pueda afectar la vista. Cuando hay picos de producción, nos movemos incluso mucho de nuestro taller como en sí, porque somos plantilla de este taller y nos movemos hacia otros talleres. En este caso a la maquinaria pesada, a hacer otras piezas de mayor responsabilidad, de mayor volumen, y que por supuesto dan un nivel de respuesta a los trabajos de los centrales, a las arrancadas de los centrales. Me gusta enseñar, y me gusta enseñar cuando la gente tiene deseo de aprender. Ya al igual que nos enseñaron a nosotros, bueno, a tratar de las experiencias que tenemos, las pocas experiencias que tenemos, transmitirlas a los demás para que los demás obtengan los mismos conocimientos, y algunos con su inventiva, con su conocimiento, puedan incluso enriquecerlo. Sin el apoyo de la casa nosotros no pudiéramos hacer ningún trabajo. Aparte de que tenemos que apoyar incluso en las cosas del hogar, ¿no? Pero para este trabajo es muy difícil, porque después de las 8 horas de trabajo tenemos que enfrentarnos a las tareas del sindicato, a las tareas del partido. Y bueno, cuando éramos jefe de taller, del taller de pesada, esto nos llevaba mucho tiempo. Y el apoyo de la casa es fundamental. Bueno, yo pienso que lo primero es, cuando un joven se decide a este trabajo, lo primero que tiene que hacer es que le guste la actividad que va a realizar. Por supuesto, hacerle un llamado a todos los jóvenes
porque en estos momentos los jóvenes no se están girando mucho para la mecánica. La mecánica es fundamental, desarrolla el país. Por supuesto, hacemos un llamado a todos estos jóvenes a que se incorporen. Es un trabajo bonito, es un trabajo que después que uno lo ve y le gusta, pues se hace imprescindible hacerlo, porque es un trabajo que llama mucho la atención, incluso que genera producción, que genera efectos, y que por supuesto, al que cuando tú ves un efecto tuyo, un equipo realizado, pues y a la gente le gusta, pues eso es bueno. Si tuviera la oportunidad de comenzar, yo creo que sería tornero otra vez.